Una pregunta que tengo para usted, profe. A estos, según las leyes del béisbol cubano allá en Cuba, a estos que votaron, ¿cuáles son las sanciones que le ponen? Los de hoy me imagino que tengan sentado a analizarse, tú sabes. Mira, Pero un yo te voy ejemplo, a ¿qué decir una sanciones le cosa. ponen? Ninguna sanción en Cuba es ejemplarizante. Y todo va a depender de quién es el que está envuelto en la indisciplina. Y te voy a poner algunos ejemplos. Sencillo. Cuando el incidente mío en Pinar del Río, en Pinar del Río no, en Santi Espíritu, en el playoff del 2008 entre Pinar del Río y Santi Espíritu, se expulsaron a siete personas. Siete personas. Ese fue el último juego del playoff. Santi Espíritu, Pinar del Río. Al final el juego lo ganó Pinar del Río. Y se expulsaron a siete personas del equipo de Pinar del Río. ¿Qué hizo la Comisión Nacional? Nada. Lo único que hizo la Comisión Nacional fue, lo único que dijo fue, pero Luis Lasso, un solo juego suspendido. ¿Y cómo es Y piche? como es pitcher del equipo Cuba, y empezaba el otro playoff, que era Pinar del Río, Santiago de Cuba, pero Luis Lasso no pichó el primer día, pero pichó el segundo. Entonces, los otros seis, las otras seis personas que también se expulsaron, se mantuvieron en el playoff. Siguieron viajando con el equipo Pinar del Río para el otro playoff de Santiago de Cuba en sus hoteles, habitaciones, mesa buffet, todo lo mismo. Yo no sé si jugaban o no, porque ya yo no sé, ya después que vi que Pedro Luis Lasso, que fue el autor intelectual de todo el proceso, porque fue el primero que yo expulsé ese día, primero por salir fumando tabaco y bajo los efectos de bebidas alcohólicas a protestar. Él que no puede protestar, él no puede protestar un conteo de strike, y él salió a protestar. Y eso fue esa fue la sanción que puso la Comisión Nacional. Un juego de suspensión porque estaban en playoff y no querían perjudicar a Pinar del Río. Y eso los ¿Y peloteros saben. Cuando los Lasso peloteros ahí saben, era jugador o manager? Pelotero, pitcher de Pinar del Río. No, 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 es que yo no estaba en Cuba cuando escuché. Cuando los peloteros saben que son imprescindibles, hacen y deshacen y no les pasa nada. Y te voy a poner más ejemplos. Cuando el playoff 2010, la decisión mía en segunda con Mayeta, todo el equipo de Villa Clara me acorraló. El equipo entero de Villa Clara vino a comerme. Y si no, pongan las imágenes para que ustedes vean. Pongan las imágenes. A la gente se le olvidan las cosas, pero a mí no se me olvidan porque yo, desde que estoy ampayando, yo estoy viendo eso. Y te he puesto tres ejemplos. Tres o Ah, cuatro. hay cientos, hay cientos, hay cientos de ejemplos. Son los ejemplos que te he puesto con televisión. He vivido problemas sin televisión también. Un árbitro latinoamericano, una jugada en primera. Y salió todo el equipo de la Isla de la Juventud a matar al árbitro. Le reventaron la cadena que tenía el árbitro, para que tengas una idea. Lo cogieron allí por el cuello, mira. Por el cuello lo cogieron y le reventaron la cadena. Entonces, ¿qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? Aquí el único culpable de todo eso es la Federación Cubana de Béisbol, que no pone medidas ejemplarizantes y ya se le ha ido de la mano. Ya no tienen cómo controlar la indisciplina. ¿Por qué? Porque cuando ven una estrella comete una indisciplina, los que no son estrellas se sienten con derecho a hacerlo igual. Profe, ¿cómo la Comisión Nacional va a poner medidas ejemplarizantes con un salario irrisorio que le está pagando a esos peloteros? No estamos hablando de salario. Sí, pero que no Agresión puede poner. física, agresión física no se puede permitir. Pero no se lo Cuando antes. sienten, los peloteros No, no se lo no, sienten. no, no, tú estás equivocado. Antes, cuando había una agresión física a un árbitro, ese pelotero era expulsado de por vida del deporte. Del deporte, y ahí hay un ejemplo, que le dieron un piñazo a Alfredo Paz, un piñazo le dieron, y a ese pelotero más nunca pudo jugar pelota en Cuba. ¿Pero Lo quién fue? desaparecieron del béisbol. ¿Pero quién fue? Si era una estrella, no. Uno No, de Camagüey que se llama, pues hace no, muchos tranqui años, hablando de los tranquilo, 70 y pico. tranquilo. A las estrellas se le permitían todas las malcriadeces. Yo no me acuerdo ahora el nombre de él. Yo sé que fue uno de Camagüey que le dio un piñazo a Alfredo Paz y El muchacho, ese pelotero lo desaparecieron de más nunca jugó flota. el muchacho de Matanza que le metió un batazo a Lunal en la boca. Pero me estás hablando de los años 2000 y pico. Sí, Yo te estoy claro. hablando de los 90, de los 80, de los 70. Eso se ha ido, la disciplina se ha ido resquebrajando en el béisbol. Como resultado de la Resquebrajando. sociedad, resulta. Los dirigentes han permitido a los atletas cometer indisciplinas graves de agresiones hacia los árbitros. Y no ha pasado nada. Agresión física a un árbitro no se puede permitir. Y es penalizado. Tiene que ser la máxima penalización. Expulsión definitiva del deporte. Hace poco en Pinar del Río también hubo un escándalo terrible. Y ¿Qué le Daniel, sí, pasó tiene. a,
a Valodia Mato en la Olimpiada cuando agredió al árbitro. Nunca pudo participar en un deporte internacional. Más nunca. Claro, más nunca. Porque no se puede permitir eso. Daniel, sí, el muchacho tiene... un árbitro, ya, tú puedes agredir a cualquiera. Si te permiten agredir a un árbitro, tú puedes agredir a cualquiera. Director. Pero entonces vamos a trabajar así que es medio... medio selectivo a este tipo de sanciones, porque... Claro que sí, yo te lo confirmo que sí. Lisbán Correa le dio una patada a uno, un año de sanción. No, pero... le cayó otro con un bate, un año de sanción. Mira, lo que quiero que te digo es lo siguiente. Tú tienes que diferenciar lo que es problemas entre atletas y problemas con la autoridad del evento. Exacto, exacto. Son cosas diferentes. Exacto. Problemas entre atletas es común y corriente en grandes ligas, donde quiera. Ahora, agresión a la autoridad del evento, eso no puede permitirse. No puede. Es lo que tienes que entender. No, tú no puedes comparar la agresión de un pelotero a otro con la agresión de un pelotero a un árbitro. Jamás la puedes comparar. Sí, es igual que una bronca entre dos personas y un policía, claro. Son dos equipos. Pero los árbitros son cuatro hombres y son 30 personas contra cuatro. No es lo mismo. Y además, entre equipos es una cosa y con la autoridad es otra. Con la autoridad es otra. Las personas se fajan en la calle, pero no te puedes fajar con policía. Exacto, exacto, exacto. No te puedes fajar con policía, exacto. Porque la ley se te aplica. No. Te fajas con policía de la estación que tú llegues, donde sea, el país que sea, lo que te van a bajar. Exacto, exacto. Quítate. Es lo que te digo, la diferencia que hay. Dos personas se fajan en la calle, tienen un problema, viene la policía, los separa y se los lleva.